Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mente Psíquica Radio. Este es el primer programa del año 2020. Desde aquí os deseamos que todas vuestras expectativas se cumplan en este año que entra y que todos los proyectos que, que tengáis en mente eh, también se cumplan. Merci, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Hugo. Deseo que tengáis un feliz año, sobre todo que eh, a través de, de la mente programéis eh, al día a día, viviendo el presente, cómo queréis que sean estos días, estos 365 días que nos acompañan en este nuevo ciclo. Hoy tenemos un programa con un tema bastante interesante. El tema de hoy es Casas Encantadas. Hoy os vamos a contar eh, diferentes espacios en los que, en los que hemos estado. Eh, son experiencias propias lo que vamos a contar. Eh, ya sea eh, momentos de vacaciones. momentos que a lo mejor hemos ido expresamente a visitar ese sitio. Y hemos elegido. Hemos elegido unos cuantos porque es verdad que tenemos bastantes, hay que reconocerlo, eh, en los cuales hemos vivido experiencias un tanto especiales, por, por decirlo de alguna manera. Bueno, como bien dices, eh, desarrollar todas las experiencias vividas eh, en relación a las famosas casas encantadas sería un programa de, de muchas horas y seguramente no acabaríamos. Eh, pero para iniciar eh, lo que es el desarrollo de, de, este, de esta noche, de este programa, a mí me gustaría empezar explicando lo que es para nosotros las casas encantadas. Eh, desde el punto de vista eh, de todos vosotros pueden ser casas donde hay fantasmas o casas donde se mueven objetos. Yo personalmente, según mi experiencia, sobre todo a través de la mediunidad o de la sensibilidad psíquica, eh, entiendo que son espacios que eh, se acumulan, bueno, son espacios donde se acumulan sensaciones, sentimientos y sobre todo experiencias. Curiosamente, yo hace un tiempo negaba lo que era... Eh, las imágenes de, de casas encantadas, como vemos en las películas, que vemos que, que es todo muy tétrico, pero sí que me he ido dando cuenta a medida que hemos ido a diferentes lugares, que las casas actúan como generador de energía, recogiendo o absorbiendo ciertas imágenes, sensaciones y sobre todo eh, lo que son experiencias tanto perturbadas como experiencias felices, porque también hemos visto en, en casas, eh, bueno, hemos notado sensaciones agradables, olores agradables, objetos que se movían, pero no para, para dar miedo, sino para eh, identificar eh, algún punto de la casa en cuestión. Eh, el tema de las casas encantadas da mucha publicidad. Creo que también eh, hay mucho marketing con... engañoso con, con todas estas historias. Pero nos vamos a quedar con nuestras vivencias, unas vivencias que vamos a compartir, donde seguramente os, eh, os sintáis identificados en algún viaje que hayáis realizado, alguna casa rural, alguna casa de un familiar, algún hotel. Y vais a ver cómo... Eh, cada uno vais a asociar la información y vais a sacar vuestras propias conclusiones. Nos remontamos a hace mucho tiempo. Eh, ahora mismo no recuerdo exactamente la edad, pero era, era muy joven. Yo me fui con un grupo de amigas a, a un pueblo de Ávila, en concreto al Tiemblo, y estábamos eh, paseando por una zona. Encontramos una casa derruida. Las típicas casas que podemos ver hoy en día, sobre todo por carretera, cuando vamos con el coche, que vemos casas derruidas a los lados. Esta casa tenía tres plantas, era una casa bastante, bastante grande y estaba, quedaba, se conservaba pues, alguna pared y lo que es la estructura, lo que pasa es que se, se visualizaba desde los laterales lo que eran las habitaciones, la escalera y demás. Empezamos a jugar, típico juego de, de, de chica joven, escondiéndonos, <laughs> riéndonos. Y lo que nos llamó la atención era un colchón que había en la, en la primera planta, un colchón muy grande, colchón eh, que sería de lana, un color peculiar, que estaba apoyado en la pared, estaba de pie. No le dimos importancia porque pensamos que era un colchón de alguien que que estaría por ahí durmiendo, y empezamos a subir las escaleras. A medida que íbamos subiendo, íbamos observando que la, lo que eran las habitaciones estaban totalmente diáfanas, no había nada, y en la última planta, en la tercera planta, encontramos otro colchón exactamente igual que el primer colchón que habíamos visto, apoyado en la pared, con un color... Diferente, eh, de lana, seguimos jugando, seguimos riéndonos y volvimos a bajar. Eh, a medida que íbamos bajando, las sensaciones corporales iban cambiando. Yo recuerdo que empezamos a sentir mucho frío. Ahora mismo, si lo analizas, a ver, Ávila, el tiemblo, <laughs> es un clima, sobre todo que era invierno, ¿no? Era un clima ya de por sí frío, pero era una. Era un frío interno, era como que se congelaban la, las articulaciones. Empezamos a estar en silencio, ya no nos apetecía hablar. Todas notábamos algo, pero ninguna decía nada. Al llegar a la primera planta, el colchón que habíamos visto al principio había desaparecido. No había colchón, el colchón era el que se encontraba en la tercera planta. Esta experiencia, aunque parezca eh, que es una pequeña tontería, llegó a, a crearnos mucho pánico porque eh, en la zona no había nadie y de hecho la única escalera que había en, en, en ese espacio era donde estábamos nosotros subiendo y bajando. Y se veía porque no había una estructura lateral. Si hubiera habido alguien que hubiera subido el colchón, primero mmm, subir un colchón con tanto peso, un colchón de matrimonio y, y con esas características, nos hubiéramos dado cuenta. Volvimos a subir para confirmar y seguía el colchón en la parte de arriba, pero el de abajo había desaparecido. Intentamos calmarnos con ciertas conclusiones, como que alguien se lo habría llevado, porque realmente aquella noche tuvimos que dormir por la zona, hicimos vivac, eh, eh, estuvimos al aire libre durmiendo, pero sí que se quedó esa sensación en las articulaciones, esa sensación de frío al ver que el colchón eh, estaba tapando algo, realmente. No, no habíamos caído, que eh, en la zona donde estaba situado el colchón había una puerta cerrada, las estructuras estaban vacías, pero en ese punto concretamente, cuando bajamos, había una puerta que mmm, estaba cerrada y era una caja, una habitación que sí que tenía paredes. En la parte de arriba intuimos en aquel momento que podría haber algo que también es, estuviera tapado y que, que en la casa no quería que, que descubriéramos esta pequeña experiencia bueno pues hizo que, que en las próximas aventuras que, que tuvimos el grupo de amigas tuviéramos más cuidado y, y sobre todo no nos metiéramos en sitios derruidos y, y con ese, con ese aspecto hace unos cuantos años, pues ahora tres o cuatro años, decidimos ir a pasar unos días al escorial, alquilamos una casa rural, la casa era la casa era muy bonita, eran, eran dos casas que estaban que estaban pegadas con un espacio intermedio, es decir, que podían Podían convivir dos familias perfectamente. Y bueno, y estuvimos unos días pasando en verano, recuerdo. Eh, eh, cuando llegamos, todo muy bien, todo muy bonito, la casa preciosa, las vistas, tenía un patio, eh, todo muy bien. El problema empezó cuando llegó la noche. Era, era más o menos como pues como en las películas cuando estás viendo una película de, de terror que por el día como que estás más a gusto viendo la película pero el momento que, que se va el sol es cuando ya empiezas a a lo mejor a sentir un poquito más de miedo pues esto era esto era algo parecido empezamos a, a detectar la, pues la presencia de, pues de ciertas energías eh, que venían a visitarnos por la, por la noche. Eh, yo recuerdo porque las personas que las personas que no tenemos la, eh, la capacidad mediúmica, es decir, de, de poder ver o de poder escuchar, eh, digamos que podemos decir que sentimos de una manera diferente la presencia de pues, la presencia de algo. Yo lo que recuerdo que era, era imposible dormir mmm, por la noche porque la cantidad de sueños que, que yo tenía, además sueños eh, alborotados, o sea, sueños en los que todo es un lío, en los que eh, pasan mil cosas, todo rarísimo, por supuesto, y al día siguiente te levantas mmm, destrozado porque ni has dormido y lo único que has hecho toda la noche es estar viviendo como una película muy rara, muy rara, muy rara. La casa eh, empezaba a calentarse. Hugo, yo recuerdo eh, que bueno, cómo empezó en sí fue moviéndose ciertos objetos de la entrada, porque recuerda que en la entrada estaba la cocina, era una cocina americana. Y empezaban a moverse objetos. Que visualmente no, no lo detectabas, pero sí que en ese momento escuchabas algo, te acercabas y si habías colocado un tenedor encima de la encimera, estaba situado en otro lado, eh, totalmente distinto y además eh, en un intervalo de tiempo corto. Es decir, acababas de hacer ese movimiento, coger el tenedor, colocarlo en un sitio y cuando te acercabas, el tenedor estaba en otro lugar. Nosotros, además, estábamos solos, en ese momento íbamos solos, no íbamos con la familia. Y empezó eh, lo que es la casa a hacer ruido, como digo yo, ¿no? A llamar la atención con el tema de objetos. Como bien indicas, estás diciendo, vosotros, cuando recibís la información de que hay algo en el ambiente, sobre todo eh, se filtra a través de los sueños. Eh, detectáis que el cuerpo. No descansa. Para mí estáis como en otro estado de, del tiempo, estáis como desdoblados, ¿no? estáis sintiendo sensaciones diferentes, eh, tenéis sueños perturbados, pero claro, lo, las personas que tenemos eh, la capacidad mediúnica desarrollada podemos ver más allá ¿no? de lo que se encuentra en, en ese momento, en ese plano. Después del de movimiento de los objetos, yo recuerdo que me dio por hacer una fotografía justo al pasillo porque me gustaban unos, unos cuadros que había colgados y hablaremos más adelante del tema de las fotografías pero al mirar la foto en el móvil vi tres siluetas justo en ese, en ese, en ese espacio analizándolo con Hugo porque Hugo tiene las herramientas necesarias con el tema de la informática para, para ir quitando capas de la fotografía vimos que eh, había unas siluetas de un hombre, de una mujer y de alguien más pequeñito que intuimos que podría ser un niño. Estaba a la altura justo el pasillo de la cocina. Todo eh, parece ser que eh, se crea en un espacio en ese espacio y empezamos a notar que a medida que iba pasando la tarde, como ha comentado Hugo anteriormente, iba anocheciendo la casa entraba en una temperatura, una temperatura muy calurosa. Era una casa que además no, no tenía, creo recordar que no, no tenía chimenea, no tenía ningún aporte de calor, no, sé, no era lo que faltaba además. Entraba en una temperatura muy alta y se concentraba mucho, mucho en la energía. Ahí empezaban lo que eran los movimientos, porque la casa eh, hacía que nos sintiéramos incómodos. Sensaciones desagradables a meternos en la cama, eh, notar cómo te observan mientras duermes, abrir los ojos y ver familias andando alrededor. Un calor muy profundo. A la mañana siguiente, porque nosotros cogimos esta casa varios días, a la mañana siguiente eh, empezamos a investigar sobre las sensaciones vividas y sobre la zona en cuestión, porque era un pueblo del de Escorial y eh, descubrimos que por la zona había habido un incendio un incendio que eh, bueno relacionamos eh, con ese calor con esa temperatura que, que estaba describiendo un incendio entendemos que eh, las personas que, que yo visualicé eran personas que habían fallecido en ese incendio y empezamos a mover mucho más la historia porque pasaron los días y seguimos teniendo experiencias en esa casa. Esa casa que parecía además una casa, eh, bueno, iba a decir una casa fantasma, parecía una casa fantasma, no, era una casa encantada, que además parecía que iban pasando diferentes películas, ¿verdad, Hugo? Porque recuerdas en el pasillo lo que aparece en aquel momento. Si te refieres a la fotografía que hicimos y a los sorbes que aparecieron en la, en la fotografía. Sí, esa es las, la, la fotografía, es la que indicaba anteriormente, que eran las personas que luego analizamos, pero además luego en el pasillo. ¿Recuerdas que había una, un personaje que empezamos a. que yo detecto que pasa una mujer vestida de blanco, que era una monja. Es verdad, que incluso estaba fuera. Y tuvimos que cerrar la ventana, si no recuerdo mal. Sí, fuera, bueno, pues estaba fuera a ver lo que era en el patio, que correspondía a lo que era la casa. Era una monja por, por la vestimenta, evidentemente, que llevaba. Y, y nos recordaba luego a, la, a las películas a las películas que hay ahora de los Warren, ¿no? Que aparece una una monja vestida de blanco con esa cara tan tétrica. Realmente yo la cara no, no la vi, no, no pude ver sus facciones pero sí que notamos la presencia, eh, bueno, él notó, hubo notado la presencia de, de alguien, pero notaba un frío de repente, de esa temperatura tan calurosa que hablábamos anteriormente con el otro suceso, de repente empezamos a notar la segunda noche un frío. Ese frío venía del movimiento de, de, de ese espíritu que yo estaba viendo vestida de, de esa forma que identificaba que era una monja. Una mujer muy alta, ¿verdad, Zuot? Que te describo que era una mujer muy alta, con una presencia eh, muy fuerte. Eh, aquella noche, evidentemente, no pudimos dormir. Hubo igualmente por, por la perturbación de sueños y yo porque estaba más eh, a lo que estaba viendo. Estaba vigilando la ventana porque se, se ponía por el patio que había de, en el interior, pero también entraba de vez en cuando en el pasillo, en el famoso pasillo que, donde hacíamos las fotografías. Al día siguiente, Hugo, identificamos, ¿verdad?, con una pequeña investigación, quién podría ser esa monja. Sí, eh, lo, que, lo que obtuvimos, eh, así un poquito, fue que esta persona, eh, estamos hablando de de una persona de hace ya cerca de 400 500 años. Sí, más o menos, que puedo recordar. Vale, y, y esta persona nos contó que por eh, pues que tuvo tuvo una aventura con pues con una, con una persona de, de la época y con una persona importante, podríamos podríamos decir sin dar así más datos eh, tuvo una aventura, se quedó embarazada, y claro, ya sabéis lo que pasaba antiguamente cuando cuando una persona, podríamos decir, de alta alcurnia, eh, tenía alguna relación con, pues con, con una persona con, con una clase un poco más baja. La, a la persona, lógicamente, a ver, no se le tachaba de loca, pero se la, se la apartaba de la vida social. Y, y esto fue lo que pasó con, con esta persona que baje y monja, ¿no? Efectivamente. <laughs> más bien, yo creo que se, punto... eh, Entró en un convento. Lógicamente la obligarían a entrar en un convento. Y, y esa es la creemos que esa es la pena que, que ella que ella tenía también. ¿Por qué estaba en esa casa? Pues no lo sabemos, porque no identificamos, eh, porque no tenemos datos que pudieran identificar que ahí eh, antiguamente en aquella época hubiera un convento, eh, pero sí que nos dimos cuenta que la zona de alrededor del pueblo había, bueno, pues, eh, había una iglesia, había un cementerio, y había ciertas señales en, en arquitectura que podrían identificar que era una zona bastante religiosa. Esos días de vacaciones en el Escorial, bueno, pues se convirtieron en menos días porque eh, no aguantamos las sensaciones, hubo sus sensaciones eh, corporales y nocturnas, y a mí el miedo que me producía todo esto. Yo siempre digo que la mediunidad y el espiritismo, o, o lo que son las conexiones mmm, y todo lo que es este mundo, rodea el mundo de la parapsicología, podríamos eh, hablar y cambiar el término de terror a estados positivos. Pero también hay que decir que, que al igual que hay experiencias en la vida negativas o que a veces pasamos malas sensaciones, se pueden pasar malas sensaciones con, con todas estas historias. Pasa el tiempo con esta, esta experiencia del Escorial, se queda un poquito en el olvido. De hecho, ahora si nos invitan a la zona del Escorial, solemos decir que no. Es una zona que a lo mejor algún día iremos a rodar un monumento que haya interesante por la zona o alguna historia pero ahora mismo no está dentro de nuestros planes y nos vamos a ir Hugo a una casa que fue más reciente esta experiencia es más reciente eh, en este viaje nosotros no íbamos tampoco con 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 el fin con la finalidad de, de investigar sobre ninguna casa encantada de hecho las experiencias que hoy por hoy hemos tenido es porque hemos ido a esas, a esas casas a alojarnos porque hemos ido a realizar alguna investigación o como es en el escorial que fuimos a, a pasar unos días supuestamente de vacaciones y llegamos a Segovia Segovia que nos vamos a hacer una investigación para nosotros una investigación muy importante y además eh, una investigación dentro de lo que cabe bonita, ¿verdad? Por descubrir ciertos puntos que tienen que ver, porque íbamos a Segovia, eh, pero Segovia se identificaba con otro punto que íbamos a ir a investigar, ¿no? O sea, para que las personas me entiendan, eh, el objetivo era en otro lugar. En ese lugar eh, hay pues un factor climático que nos impide acceder y nos ponen en una imagen muy parecida que está en Segovia. En Segovia alquilamos una casa, una casita de dos plantas, solamente eh, nosotros eh, íbamos a estar en la segunda planta, la parte de abajo recuerdo que, que estaba cerrada, y nada más entrar por la puerta empiezan los siguientes puntos que describimos como una casa encantada por lo que empezamos a percibir tanto la familia que ellos lo perciben a través de sensaciones y yo incluyo luego en imágenes Pues esta casa estaba como, como bien dice Mercedes estaba en un pueblo en un pueblo muy cerquita de Segovia y bueno y nos desplazamos eh, llegamos dejamos las maletas y ya nada más llegar notamos pues notamos algo pues algo raro algo tan raro como que pues como que había ruidos en la cocina, como si alguien eh, estuviera fregando ese, ese traquetreo cuando, cuando estamos eh, fregando. Y, y nada, nos instalamos y lo que sí notamos era mmm, la, las sensaciones que antes comentábamos. Eh, mucho frío. Mucho frío, notábamos que, que, que había mucho movimiento en la habitación del fondo, por ejemplo. Allí es que no se podía ni, ni entrar, o sea, a pesar, de, a pesar de que estuviera la calefacción puesta y, y a buen volumen para, pues para calentar la casa, porque lógicamente en Segovia, en las fechas que eran, hacía hacia frío. Eh, pues aquella habitación no se calentaba nunca. Eh, con el paso de los, de los días, estuvimos un fin de semana, eh, recuerdo que al día siguiente, cuando, cuando llegamos de, de, hacer, de hacer la investigación, eh, ahí fue cuando detectamos que había una cantidad de, de energías eh, muy grande, muy grande. O sea, no, no era el que, el que hubiera uno o dos, el que hubiera un, algún movimiento de alguien que haya vivido allí o no, no, aquello era eh, vamos, que estaba pasando por allí todo el pueblo, y claro, lógicamente al, eh, ellos detectarían el, eh, ese punto de luz que, que proyectan las personas con, con mediumnidad, eh, y allí iban para pues para buscar ayuda y para que para que alguien les escuchara. Sobre todo la, la manera de magnificarse de la casa eh, era dejar entrar a, a todos los espíritus que, que Hugo describe de la zona, pero a mí lo que más me llama la atención eh, era lo bien que se oían los ruidos de los platos, de los vasos, eh, del grifo abierto, eh, que cuando ibas a la cocina, no había ningún movimiento y estábamos eh, solos, no había ninguna cocina eh, en el otro lado, no había ninguna casa situada cerca para que se, hubiera, se oyera tan claramente. También quiero decir que eh, fue la primera vez que oí sillas arrastrar. Yo pensaba que eso solo pasaba en las películas y empecé a oír sillas, sillas de madera, que además eran las sillas que estaban situadas en el cuarto en el cuarto de descanso sillas de madera que se arrastraban el ruido era muy fuerte terminamos cerrando esa habitación porque realmente daba mucho miedo y también recuerdo de esa casa que la habitación que has descrito anteriormente la habitación del fondo yo al pasar vi a alguien tumbado entendí que era la habitación de, de algún difunto y la puerta cuando entramos se abría pero a la noche, al llegar la noche y al día siguiente, los, de, los días estos que has comentado que hemos estado, la puerta se quedó atrancada. Era como que no podíamos entrar. Costaba, había que empujarla porque se quedaba atrancada como interrumpiendo el paso. A eso sumamos eh, esa parte de, de puertas del fondo que se abrían por la noche, se cerraban. Esa, esos cuadros que, que acompañaban, esas fotografías antiguas del salón que acompañaban, que eran fotografías de, de personas de, de la época, que parecían fotografías post-mortem, eh, por la sensación que tenían. Y eh, en ese momento, bueno, pues eh, recuerdas, Hugo, que, que lo que decidimos es dormir todos juntos en el salón. Que teníamos tanto miedo que decidimos dormir todos juntos en el salón para. Eh, vigilar esos ruidos porque claro también muchas veces cabe la posibilidad de que pudieran ser ruidos de, de alguien que está entrando ¿no? alguien encarnado que está entrando en la casa esa casa la verdad eh, fue una de mis mejores experiencias en detectar que sí que puede haber objetos que pueden vibrar en moverse eh, descolocarse por el ruido que, que emitían y la fuerza del objeto como pueda ser una silla. Pero seguimos avanzando y recientemente en, en verano, bueno, este verano pasado, tuvimos una de las más grandes experiencias, sobre todo porque la casa nos enseñó, luego a través de fotografías que habían escondidas en unos cajones, qué es lo que había pasado con la casa. Esta casa... Estaba situada en un pueblo de Francia, en nuestro viaje de. el viaje que hicimos por Europa. Alquilamos una, una casa que era impresionante, era muy bonita. Una casa con muebles eh, antiguos, con mesas, eh, una mesa muy larga, luego mesas de madera maciza. Esta casa estaba dividida en varias eh, zonas que parecían haber sido restauradas. Eh, había una zona que parecía más moderna, no correspondía a la estética de la otra parte. Y había, zona, había zonas que, eh, bueno, se detectaba que, que eran más viejitas y, y que, bueno, pues tenían otra energía. Nada más entrar por la puerta, lo primero que pensamos que era muy bonita, ¿verdad? hubo que era una casa muy bonita. Y luego empezamos a, a mirar, a detectar que, la casa representaba una época. Porque te acuerdas los libros que había, la, lo que era la, la. apariencia de la casa. La casa estaba en un pueblo de 100 habitantes. Era un pueblo súper tranquilito. Y como bien decías, estaba. solo una parte pequeña estaba. estaba remodelada. En la parte. En la parte superior. En el, ...en el piso de arriba... ...que fue cuando subimos... ...que fue cuando, digamos, detectamos... Eh, ...pues que había algo ahí... Mmm, ...raro, por decirlo de alguna manera. Que la casa más bien se estaba magnificando, ¿no? Porque realmente, más que raro... ...parecía que la casa cuando subimos arriba se, se enfada. Sí, la casa, la casa no quería que entráramos en... ...entráramos en determinados sitios... De, de ella eh, digamos que no como que nos dejó la planta baja a nosotros y la planta de arriba no quería que, que, que estuviéramos eh, los libros que había eran fantásticos algunos súper antiguos eh, eh, la casa era la casa era genial pero eh, en la parte superior detectamos que había que había algo Cuando subimos a, a mirar por qué estaban las habitaciones, nos comentaron que estaban las habitaciones infantiles situadas en la parte de arriba. Cuando subimos, hubo eh, una fuerza que impidió que entráramos en una de las partes, eh, lo impidió cerrando la puerta. Intentamos abrir una pequeña puerta que había y la puerta se cerró sola. Es como si alguien estuviera empujando la parte de, de atrás. Ahí yo ya empecé a notar una sensación incómoda, corporal, y me di cuenta que estábamos invadiendo un espacio, que es lo que decíamos eh, al principio de, del programa, que las casas eh, recogen sensaciones, experiencias, y al situarnos en una de las habitaciones, porque había exactamente, había tres, una de ellas muy pequeña, creo que sería un cuarto para guardar algo, en la habitación eh, de matrimonio, que había en la, en la segunda planta, había un espejo. Un espejo muy bonito eh, pero muy peculiar. Era un espejo, era un tocador, un tocador antiguo. El espejo era cuadrado y el, lo que era la zona del espejo, no, no el marco, el marco era cuadrado, el espejo era cuadrado, pero en la zona de, de reflejo estaba ahumado. Claro, de, del tiempo que tenía se le había quitado lo que era el brillo. Cuando me asomo al espejo, eh, lo primero que veo es la apariencia de una mujer mayor que está sentada y se está reflejando en el espejo, una mujer que no se identificaba ni con mi edad ni mi aspecto físico, y mi hijo que en ese momento tenía el móvil en la mano, me hace una, foto una fotografía y graba el vídeo. En ese vídeo podemos ver cómo la mujer cambia rasgo, los rasgos faciales de estar mirándose al espejo. Se enfada y vemos que parte de la cara, parte de su rostro estaba totalmente desfigurado. Vemos que eh, el ojo derecho estaba totalmente perforado y está mirando un punto de la habitación. En aquel momento suenan las campanas de, de este pequeño y tenebroso pueblo. Evidentemente, pues eh, nos impactó ¿no? eh, el sonido de las campanas con, eh, añadido a, a, esta, a esta imagen y decidimos bajar a la parte de abajo. A medida que íbamos pasando, notábamos cómo una fuerza nos empujaba y nos invitaba a bajar y a no volver más a ese punto. Una vez abajo, eh, parecía que la casa te observaba. Te sentabas en un punto y te sentías observado. Te sentabas en otro punto y te sentías incómodo. Cuando empezamos a colocar nuestros objetos personales en la parte de abajo, había situado unos, unos muebles con unos cajones supuestamente vacíos, encontramos unas fotografías de personas eh, haciendo obra y haciendo una obra y nos fijamos eh, mi hija y yo que la obra es en esa casa. Vimos que una de las partes de la casa antiguo y la otra era la zona nueva y lo que habían hecho era juntar ambas partes de la casa para hacer una casa grande para poder alquilarla de ahí bueno pues empezamos a sacar fotografías muy antiguas que vemos eh, personas eh, trabajar en esa zona de, del eh, en esa parte de, del medio de del patio, de un patio que además seguía intacto, lo que pasa es que le habían colocado algún muro. Y sorprendente, eh, nos sorprende, fue sorprendente ver cómo eh, en una de las fotografías aparece la mujer, una mujer muy parecida eh, a la persona que se encuentra en el espejo, que vemos en el espejo. En aquel momento entendemos bueno, pues que algún suceso macabro, Sucede en ese espacio un suceso que además tiene que estar situado en la parte de arriba de esta casa y decidimos no subir puesto que además había habitaciones abajo para poder dormir. Fue una experiencia terrible realmente por la imagen que, que vemos. La casa muy bonita pero mmm, muy incómodo porque yo entiendo que vosotros también... Podéis eh, decir, bueno, en este caso tú que estás aquí, Hugo, porque a los niños le pasó lo mismo, que también tuvisteis sueños inquietantes. Sí, como decíamos antes, eh, eh, nos metemos en la cama y, y es imposible dormir, parece que duermes, pero, pero realmente estás como, como viviendo algo, eh, pues algo que no te pertenece. Eh, también acabamos durmiendo todos juntos en esa casa. Yo creo que nos quedan muchas casas por visitar aún de nuestros eh, viajes y seguramente muchas experiencias. Seguramente muchas de las personas que están oyendo el programa hayan tenido esas experiencias, como también indicaba anteriormente. Y sería interesante que nos escribieran un correo para contarnos sus experiencias y poder mm, darles voz a través de la emisora de radio por supuesto todo el que quiera contactar con nosotros y contarnos sus experiencias lo puede hacer eh, escribiéndonos a, a nuestro correo electrónico mente psíquica gmail.com y, y le daremos voz eh, de momento vamos a quedarnos aquí ya que, como decíamos, hay muchos sitios que están encantados. Esperamos que este programa haya sido de vuestro agrado y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene, con algún invitado, ya lo anunciaremos más adelante. El miércoles que viene nos escuchamos, hablamos por, por el chat, si queréis. Y deseamos que tengáis una buena noche.